Así es, en efecto, el próximo jueves a partir de las 2 de la tarde se llevará a cabo lo que es la inauguración de esta galería, que nos va a hacer a todos recorrer un poco la historia, sobre todo en la zona sur de nuestro país. Para ampliarnos más los detalles de qué es lo que las personas podrán observar acá en el complejo cultural, tengo a mi lado a Mayron Madrid, quien es funcionario de la Universidad Nacional y es parte también de esta comisión organizadora. Mayron, ¿qué es esta exposición fotográfica de luchas campesinas y el papel de las universidades públicas? ¿De qué se trata? Bueno, más que todo, acá lo que se va a exponer son fotografías de autoría en su mayoría de don Miguel Sobrado, sociólogo de la Universidad Nacional. Básicamente lo que relata es un poco el papel de las universidades públicas, la problemática para la fecha de 1970-1980 en la lucha de las tierras, luchas de tierras campesinas, también algunos territorios indígenas. Y acá, bueno, vamos a tener todas estas fotografías y también un mapa que evidencia un poco lo que es la planificación de los terrenos de la época, que es un mapa del ITCO de 1971. Bueno, ¿cuántas fotografías estamos hablando que se van a mostrar acá? Más o menos son alrededor de 35 fotografías, como le digo, la mayoría son autoría de don Miguel Sobrado y aparecen personajes, bueno, de campesinos, profesores, docentes, estudiantes de la Universidad Nacional y la Universidad de Costa Rica. En este caso específico, ¿hay una descripción de lo que es cada una de esas imágenes? ¿Cómo la población va a distinguir qué es cada una de ellas? Prácticamente se va a hacer como un tipo de recorrido con 5 elementos, digamos, que son como, por decirlo así, como 5 líneas del tiempo, donde van a ir relatando un poco con algunos textos qué era lo que se estaba desarrollando o una breve explicación de esas fotografías. Bueno, el próximo jueves va a ser lo que es ya la inauguración propiamente de la actividad. ¿Qué se espera? Bueno, esperamos que la mayoría de las personas asistan, van a venir el rector de la universidad, algunas autoridades. También hemos invitado en sí a la población en general de todos los cantones de la zona sur y bueno, prácticamente los esperamos. La exposición, el acto inaugural va a ser este jueves 10, pero va a estar durante todo el mes hasta el 28 de noviembre. ¿Abierta a todo el público en cualquier momento del día? Abierta a todo el público, sí. Así es, conversábamos con Mayron Madrid, quien es funcionario de la Universidad Nacional, y nos hacía una explicación de esta actividad y esta exposición fotográfica que nos hará un recorrido precisamente por la historia de las luchas campesinas. Esta es una actividad coordinada por la Vicerrectoría de Extensión de la sede Brunca de la Universidad Nacional en conjunto con el proyecto Germinadora de Desarrollo Organizacional y que además cuenta con el apoyo de la Municipalidad de Pérez Celedón y el Ministerio de Cultura. Así que a partir de la tarde de este jueves, todos quedan muy invitados para venir acá al Complejo Cultural y disfrutar de esta exposición. Regreso al estudio con más información.